uno de los lugares por visitar en Sonsonate es la Plaza Ferroviaria. Este lugar fue habilitado recientemente por la Alcaldía Municipal y el Gobierno de El Salvador. Aquí vamos a encontrar este hermoso mural que hace referencia a la influencia del tren en la historia mundial. Vamos a encontrar también un lugar en donde podemos adquirir diferentes productos. Esta es la Plaza Ferroviaria dentro de la conocida Gran Vía Férrea de Sonsonate. Estos son otros bellísimos murales que vamos a encontrar sobre la Gran Vía Férrea. Sobre la Gran Vía Férrea de Sonsonate vamos a encontrar estos bellos murales elaborados por don Carlos Hernández, un pintor sonsonateco. Poder apreciar este otro mural en proceso de elaboración. Sobre la Gran Vía Férrea también vamos a encontrar esta hermosa iglesia cuyo nombre es Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Sobre la Gran Vía Férrea también podemos encontrar en el Mercadito del Ángel golosinas y otros productos que podemos adquirir para calmar nuestra hambre. Otro lugar por visitar en Sonsonate es la estación del ferrocarril, recientemente habilitada. En la estación del ferrocarril se encuentra el Museo del Ferrocarril de Sonsonate. Contiguo a la estación del ferrocarril vamos a encontrar este edificio, uno de los más antiguos de Sonsonate, antes conocido como el Gran Hotel. Aquí es el ingreso hacia el Museo del Ferrocarril. En el interior del museo vamos a encontrar muchísima historia del municipio de Sonsonate y de El Salvador. Objetos muy valiosos de los trenes que circulaban sobre la Gran Vía Férrea. Restaurante La Casona. Los trenes más antiguos que circularon por Sonsonate. Y también un área de juegos para niños. En este lugar también se puede hacer un recorrido en la bala Tacuzcalco.
pena venir a Sonsonate y conocer estos emblemáticos lugares. Estimados amigos, les invitamos a venir a Sonsonate y recorrer estos lugares históricos.